Este figurón, por llamarlo de alguna manera, es el Hulk de Diamond Select, la misma casa que hizo Spider-Man, que está en el canal. Una línea muy económica para el tamaño y la calidad que tiene su acabado. Mide unos 30 centímetros y es imponente al natural. Pesa poco porque el material es PVC y está como hueco. La peana es de lo mejor, parece piedra y que vaya a pesar como mil demonios, y no, es liviana a tope. Este Hulk es muy económico para el tamaño que se gasta, unos 44 euros. La calidad del material, el color y los pequeños defectos que presentan justifican el precio bastante. Pero aún así me parece una gran figura si no te puedes costear la de G.I. Show o Hot Toys, que se van a 600 y 300 euros respectivamente. Si te gusta Hulk y no te puedes permitir algo tan caro, esta es tu elección. Por 44 euretes es lo mejor que puedes encontrar. A simple vista se ve, tiene fallos y virtudes que vamos a ver ahora mismo. Lo bueno, el modelado es magnífico, las manos, la musculatura y en general está muy bien, una escultura bien detallada y bastante fiel a los cómics. La ropa raída está bien acabada, la pose es muy icónica del gigante verde, las venitas de las manos dan buena sensación, la peana bien pintada que parece piedra y además queda genial con la peana del Capitán América de Semic. No sé por qué, pero coincide hasta el color. Debe ser una peana genérica, una empresa que se dedica hacer bases para figuras, no sé, pero es curioso. También el color y el modelado del pantalón son muy buenos. Otra cosa buena que tiene la figura es la escala, se ve grande e imponente, queda increíble con la de Spider-Man de Cotobuquilla. Por casualidad los puse juntos y quedan brutal. En un vistazo general la figura es magnífica y lo mejor de todo es el precio, que no te lo crees cuando la estás abriendo, pero cuando la miras con ojo crítico ves los pequeños fallos que tiene. Ahora vamos con lo malo que le he visto. Agarraos a la silla que vienen fuertes. Lo primero que no me gustó es la pintura, muy plana en el cuerpo y los detalles de la cara son cuanto menos raros. Esos ojos que parece una mirada distraída a lo Leticia Sabater, que mientras aplasta te vigila el transporte, parece que no, pero es útil. El color de la piel, sin estar mal, no me acaba de gustar. Igual es la ausencia de sombras y el detalle en la piel. Tiene fallitos como el del brazo, que bueno, no son muy acusados, pero ahí están, se ven. Una de las cosas que me he fijado en las figuras de Hulk y en general con el personaje, que bueno, no es importante, pero resta algo de veracidad al personaje. ¿Dónde está el paquete? Debería tener en la entrepierna un bulto taco que asuste, y no. ¿Cómo es posible que Bruce Banner se hinche como una Zodiac y el rabo no le aumente a la par? Debería tener la polla como el bracito de un bebé, y unos cojones como balones de playa, pero no, está como un uco. Y esta figura se nota mucho, al estar con las piernas un poco abiertas debería haberle hecho por lo menos una montañita, para intuir algo. Mi teoría es que cuando se convierte en Hulk se transforma todo menos la poronga, que se le queda la de Bruce Banner. Y si en una pelea se le rompe el pantalón, mata a los malos de risa porque le ven el pitorro de colchoneta y se parte en la caja, igual es su arma secreta. Pero todo encaja. Ahora ya sabemos por qué la Viuda Negra fue a por él en la Era de Ultrón. Sabía la chufilla que tenía y que no la iba a destrozar internamente, por eso le tiró los trastos al verde. ¿O no? Igual ella pensaba que aquello que tenía era de grande como un extintor y eso es lo que buscaba. Pero esto es conjeturar, la vida sexual de Hulk no nos interesa, pero suscita algunas preguntas. Si cuando se altera se transforma, imagina un orgasmo de Banner. ¿Y cómo crece? Si está en el lío y la tiene dentro y eso está lubricado, chica puede ser disparada como una bala de cañón. En definitiva, es una gran figura, muy económica y a simple vista impone. Recomendable para los amantes del gigante esmeralda y no quieren gastarse una leña en las de Sideshow. Como siempre, os dejo con unas fotitos de la figura para que la veáis más de cerca y nos vemos en la próxima. Espero que os haya gustado, que os haya servido para conocer algo más. Igual estoy un poco offline estas Pascuas, el pollito no tiene cole y eso implica una menguada de tiempo libre muy considerable. Así que si tardo en contestar, no me lo tengáis en cuenta. Que sepáis que sois lo mejor del canal. Gracias por estar ahí y nos vemos por aquí. Un saludo grande, adiós.